Bienvenidos a mi cocina. Espero que allá en la casita estén súper bien. Hoy tenemos un programa, bueno, como siempre, delicioso. Y nos vamos a enfocar en cenas saludables, livianas y además muy fáciles de hacer con ingredientes que posiblemente están en su refrigerador. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar con una cremita de ayote, que la textura va a estar deliciosa, y le vamos a poner ahí un poquito de caroteno con zanahoria. Entonces va a quedar riquísimo. Y también un panini turrialba, que va a ser muy sencillo pero delicioso, porque le vamos a agregar unas cositas ahí adicionales como albahaca, aceite de oliva. Entonces va a quedar muy rico. ¿Qué les parece si empezamos con la crema de ayote? Lo que vamos a hacer es cortar el ayote en trozos, eliminamos la cáscara y eliminamos semillas. Vamos a cortar en trocitos grandes porque esto después lo vamos a licuar. Bueno, y las semillitas, no, estas que tenemos aquí, no las vamos a botar. Estas después pueden ir al horno y se las agregamos también a la cremita. Y la semilla del ayote dicen que es buenísima para la próstata. Listísimo el ayote. Vamos a colocarlo aquí y seguimos con la zanahoria. Nada más vamos a quitar la cáscara. Vean qué rico este color naranja intenso, que está lleno de vitamina A, buenísimo para la vista. Y el ayote también tiene beta caroteno, es por eso que tiene ese color también tan intenso. La zanahoria la vamos a cortar en rodajitas o la podemos cortar en cubos. Ya esto cuando se cocine no vamos a tener problema porque todo va a ir a la licuadora. Ahora vamos a picar la cebolla, la vamos a hacer en unos cubos grandes. No lo vamos a picar muy finito. Aproximadamente es una cebolla pequeña o media taza de cebolla. Vamos a poner también ajo para agregar sabor. El ajo también lo vamos a colocar en trocitos grandes. Así está perfecto. Bueno, ya tenemos todo listísimo. Como ven, son ingredientes muy sencillos que posiblemente, como les decía antes, están en su refrigeradora y que además están cargadísimos de nutrientes. Vamos a colocar un poquitito de aceite de oliva y luego vamos a agregar la cebolla y el ajo. Simplemente vamos a cristalizar la cebolla. Ay, qué rico que huele la cebolla cuando está así con el aceitito de oliva. Ya la cebolla está lista, así que vamos a incorporar el caldo, que puede ser caldo de vegetales o bien caldo de pollo. Si lo quiere de carne,
también, carne de res. Vamos a colocar la verdura. Otra buena opción, y que también es riquísimo, es hacer una cremita de zucchini. El procedimiento es exactamente el mismo. Y al final le puede poner un poquito de quesito parmesano y va a quedar delicioso. Vamos a agregar tomillo, unas ramitas de tomillo. Vamos a agregar jengibre, un pedacito. Lo vamos a agregar en trocitos. Simplemente quitamos la piel, esas cascaritas. Cuando el jengibre tiene la piel muy pegadita, una buena forma de quitarlo es dejarlo un ratito remojando en agua. Entonces la va a soltar más fácilmente. Esto va así también, trocitos grandes. No nos vamos a complicar muchísimo picando, porque recordemos que esta va a ser una receta más práctica. Para darle un saborcito diferente, vamos a agregar curry. Qué bueno, el curry tiene cúrcuma, es por eso que tiene este color tan rico. Y la cúrcuma es buenísima para desinflamar, es antibacterial también. Entonces, ese es un ingrediente que podemos ir teniendo ahí en la cocina y experimentar un poquito con él. Esto ya huele de verdad riquísimo. Vamos a agregar sal y agregamos pimienta. Esto es al gusto. Igual, cuando ya esté la cremita, después de licuarla, usted puede rectificar sabores. Mezclamos y vamos a tapar. Vamos a dejarlo ahí como unos 30 minutos o hasta que el ayote ya esté suave. Y ahora seguimos con el panini. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial y cuando regresemos empezamos con ese panini Turrialba delicioso? Estamos de vuelta. Ahora vamos a empezar con el pesto. Que bueno, tenemos aquí la albahaca, que estas hojas, vean, están enormes. Entonces vamos a poner unas 6 hojitas de estas. Agregamos el aceite de oliva, aproximadamente un cuarto de taza. Si usted en su casa tiene procesador de alimentos, lo puede hacer en el procesador de alimentos. Y vamos a poner un poquito de chile panameño para que le dé un saborcito especial. Usted va ahí probando, si le gusta un poquito más picante, simplemente le pone más. Ay, esto huele de verdad, es que abre las papilas. Bueno, ahora vamos a agregar sal al gusto y pimienta. Vamos a agregar un poquitito más de pimienta. Cuando ya esté licuado, usted lo prueba. Si quiere agregarle un poquito más de chile, un poquito más de pimienta, un poquito más de sal. Tenemos listo el pesto. Ay, esto huele riquísimo. Recuerde no integrar las semillitas del chile, porque si no, esto lo va a hacer muy picante. Solo vamos a agregar la pielcita y la carne del chile. Ahora, vamos a partir el pan. Yo escogí un pan integral, un pancito artesanal. Usted puede en su casa usar el que tenga o el que más le guste. Ahora colocamos unas 2 o 3 rebanaditas de tomate. Se
sería bueno que escojamos un pan que sea liviano. Recordemos que siempre la cena debería ser un poquito más ligera, ¿verdad? O más ligera, porque eso va a afectar nuestro sueño. Va a depender de qué tanto comimos o los ingredientes que pusimos en esa receta. Vamos a agregar, ya tenemos el tomate, agregamos queso. Yo escogí queso Turrialba porque es un queso que por lo general tenemos en la casa, es un queso más liviano, además es un queso delicioso y estamos aprovechando productos de Costa Rica, productos nuestros. A esto vamos a llevarlo a la paninera para que quede el pancito tostado. Este panini está listísimo, vean qué delicia, está calientito, tostadito. Apagamos ahí. Ay, qué rico, se me hace la boca agua. Vamos a abrir. Vamos a agregar hojitas de espinaca. Igual puede poner en su casa lo que tenga, lechuga, kale, mostaza china. Cualquier hojita verde que tenga por ahí. Usted en la casa puede tostar el pancito en un sartén caliente, en el hornito de la casa o en el horno grande. Si no tiene paninera, no se preocupe. Ay, qué rico huele. Vamos a ponerlo aquí sobre el quesito. Este poquitito que nos queda aquí lo podemos guardar en la refrigeradora para mañana. ¿Se imagina qué rico en el desayunito? Bueno, tapamos, partimos por la mitad. Y nos vamos a ir a una pausa comercial y cuando volvemos terminamos la cremita. Estamos llevando toda la licuadora para simplemente licuar. Evitemos que se vayan los tallitos del tomillo, simplemente lo sacamos. Ya por aquí apareció uno. Como está tan caliente, vamos a poner un pañito. Ya tenemos lista la crema con una textura deliciosa. Simplemente vamos a probar para ver si tenemos que rectificar sabores. Vamos a agregarle un poquito de sal y listo. Huele delicioso, se siente el olorcito al jengibre, al ayote, a la zanahoria. Tenemos aquí dos porciones, usted puede guardar esa otra porción para llevársela al trabajo el día siguiente. Ahora vamos a cortar
un poquitito de cebollino. Esto es para darle colorcito. Y también le va a agregar un poquito de sabor. Bueno, vean la delicia. Estoy con la boca hecha agua. Porque bueno, esta sopita huele y además este panini se ve. Voy a probar la sopita para contarles un poquito sobre esos sabores que tiene. Vamos a ver. Ay, está riquísima. Bueno, como consejito, no deje de ponerle el jengibre porque eso le da un saborcito especial. Es un picantito, pero muy suavecito. Se siente muy rico el ayote, la zanahoria, la textura está delicioso. Entonces, bueno, esto está recomendadísimo. Espero que lo hagan en la casa y me cuenten cómo les va. Recuerden mis redes sociales en Instagram como Chef María Alicia y en Facebook como María Alicia Mena. Esta y más recetas en saboresenlinea.com. Y nos vemos el otro lunes. Que pasen linda semana.